al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack, a un nuevo vlog más. Como podéis ver, me he levantado bastante sin plan tranquila. Hoy he estado un rato jugando con los perros. Acabo de poner una lavadora y me acabo de hacer un yogur con cereales y frutos secos y un super tazón de café, porque hoy lo voy a necesitar porque tengo mucho sueño. Pues nada, ahora voy a desayunar y mientras desayuno voy a mirar vuestros comentarios en el vídeo de hoy. Y es lo que os digo, hoy voy un poco tarde porque ahora son las 9 menos cuarto. Pero es que estaba destrozada y para mí hoy tengo la sensación de que es martes. Martes, porque si habréis visto en el anterior vlogmas, el domingo fui al examen del Noken, estuve todo el día para arriba y para abajo. Llegué a casa que estaba muerta. Y nada, llegué, saqué a los perros, les puse la cena, me duché y me fui a la cama. O sea, caí rendida. Hoy oficialmente comienza para mí el Christmas Hack en plan normal, porque hoy es lunes y ahora ya tengo el ordenador que está importando todo el material que he grabado el fin de semana para prepararos el vlogmas. Hoy también tengo que organizar el resto de vídeos. Voy a mirarme vuestros comentarios, que mil gracias porque me habéis dejado un montón de sugerencias tanto aquí en el canal como por Instagram, que ahora me voy a mirar. Alguna de vosotras me ha dicho que quería también un vídeo actualizado de mis estanterías de los libros y justo hoy quería ponerme a hacer una limpieza brutal de libros, porque el domingo vendrá Patricia y es que estoy planteándome hacer una limpieza general brutal de todas las cosas que tengo en casa, en plan todo lo de la cocina, toda la ropa, todos los libros, absolutamente todo. Más que nada porque me apetece hacer despeje y empezar a ser un poco más consciente de decir, vale, no necesitas tantas cosas, Chris. Y aparte es que yo soy una de las que acumula siempre, entonces tengo cosas de hace mil y hay cosas que ya es como un... Así que bueno, esto será algo que iréis viendo en próximos vlogs, pero también quiero prepararos vídeo en plan recopilatorio de la reorganización y la limpieza general que quiero haceros en casa. Ay, que me hace mucha ilusión que ya estamos en el Christmas Hack. Así que nada, buenos días, buen provecho si estáis desayunando conmigo y vamos a por un vlog más. Bueno, hola, ahora hace un ratito que no grabo, ya hemos ido de paseo y como habréis visto a primera hora había dejado la lavadora puesta y es lo que voy a atender ahora. Bueno, ya me he sentado en el escritorio, tengo ahora Final Cut, está renderizando unos clips que le... retocado el color. Hoy en verdad estoy muy contenta porque he dormido súper bien. Ayer es que os digo, estaba cansadísima. Pero además hoy tengo un día de estar aquí en casa y organizar. Lo que voy a hacer es ahora editar el vlog más del día 4. Y voy a organizar, hoy no voy a grabar vídeo aparte de este vlog. Voy a organizarme todos los vídeos. Voy a hacer pedido de Amazon con los 4 regalos que me queda por comprar. Que una es una cosita para María y otra cosita para mis padres y tal. O sea, es, ya quiero coger la lista de regalos que me hice en mi bullo y ver lo que me falta hacer, porque este año voy a hacer muchos regalitos de do it yourself. Como visteis en el vídeo, os dejaré arriba las tarjetas que hice con material escolar. Hice como muchas cositas de arcillita y tal, y es que yo antes hacía cerámica. De hecho, mira, tengo un montón de cosas por casa. Esto me lo hice yo, el bote este. Entonces nos pusimos un día con Noé y lo echaba mucho de menos. Entonces tengo otro paquete de cerámica para hacer, bueno, de arcilla, para hacer estas cosas. Así que este año voy a hacer detallitos de arcilla pues para la familia y amigas y tal. Entonces voy a organizar esto hoy porque tengo que organizarme la semana para ver cuándo voy a grabar, en plan compaginando el trabajo y todo, para poder llevar los vídeos al día. Así que hoy estoy contenta porque es un día de esto, de estar en casa y organizar. Aparte quiero organizar los libros, tengo que ordenar un poco la habitación, tengo ropa por guardar, tengo aquí en el suelo un par de cajas con un montón de trastos que también quiero ordenar, pero voy a empezar ordenando la mesa porque de este fin de semana, estos días ha sido como muy locura, no he estado trabajando aquí y se me han acumulado varias cosas aquí encima y sabéis que me estresa. Entonces voy a despejar primero el escritorio, voy a editar y cuando tenga el vídeo en plan renderizando y exportando me voy a poner a organizar el resto de cosas. Tengo los chuchis por aquí por casa. Habéis visto que esta mañana estaba jugando con ellos porque es este fin de no he parado mucho por casa y ayer estaban en plan que querían mamitis, por eso han dormido conmigo también. Entonces esto me lo llevaré hoy, se lo llevaré a la oficina, vale, una cosa menos. Esto se puede usar como papel sucio. Tengo aquí un montón de fotos que imprimí porque le hice un regalito a Albert y entonces ya que estaba, pues me pedí un montón de fotos para colgar, que sabéis que me gusta mucho decorar con fotos, entonces voy a colgarlas en los marquitos que tengo aquí en el pasillo. Vale, pues nada, voy a hacer esto, voy a organizar a trabajar un poquito y luego os voy hablando.
Vaya plan. Tres roquillas. Me voy a hacer la comida, ¿venís? ¿O os quedáis aquí? ¿Me da? ¿Qué se quedan? Hola otra vez, me estoy muriendo de hambre, son las 2:15 y hace un momento he venido aquí a poner arroz a hervir porque Bruni no está con la tripa muy fina, yo tampoco la tengo muy fina, así que digo, va, pues vamos a hacer un poco de arroz hervido. Y ahora está aquí Fen chup chup, y nada, he estado trabajando ahora por la mañana. De hecho, acabo de dejar listo el vídeo del día 4 y he editado el día de la graduación, el día de que daba yo el discurso y tal. Y me había quedado con muy mal sabor de boca, al dar el discurso, porque pensaba que lo había hecho fatal, que había hablado muy, 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 pero muy rápido, que me había equivocado un montón, que me había patillado muchas cosas. O sea, estaba en plan súper negativa con el. O sea, tenía como un recuerdo muy negativo, ¿no? Del discurso. Y ahora al editarlo, me he dado cuenta de que no estaba tan mal, de que realmente. Le he puesto subtítulos para que lo podáis entender, porque lo di en catalán el discurso, lo he incluido en el blog también. Y la verdad es que. Oye, me siento orgullosa ahora de mí misma porque. Jolín, es que. Buah, lo recordaba fatal, pero fatal. Y al final, pues no estaba tan mal, o sea que. Guay. Dejad antes espinacas en el micro, que las voy a saltear con pasas. Y creo que les pondré un poquito de arroz. Y tengo pavo descongelado para hacerme a la plancha. Y hoy me voy a ir un poco antes, ahora a la tarde, a trabajar porque pasaré a ver un ratito a Albert. Y luego ya me voy a trabajar. Y nada, luego a la noche quiero ir a comprar porque es que no tengo nada. O sea, de hecho, voy a aprovechar ahora y voy a hacer la lista de la compra porque tengo que. Bueno, aprovisionar la despensa porque no tengo nada, 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 nada. Así que voy a mirar congelador, despensas y tal. Voy a hacer la lista de la compra y ya. Bueno, no sé. Ya iremos grabando. Pues nada, ya he comido. He venido ahora a buscar a estos porque siguen aquí durmiendo. Míralas. Vaca. Hola, vaca. Uy, 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 uy. Uy, Maggie. ¿Qué es eso, Maggie? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es el juguetito que os compró la mami el otro día? Sí, porque fui a comprarles huesitos que son sus regalos de Navidad. Y de paso compramos eso y un collar para Maggie nuevo. Quitando un y durmiendo. ¿Qué? ¿Me hace un pipí? Va, me hace un pipí. No, 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 no. ¿Me hace un pipí? Vela, tus pastillas en principio llegan mañana. Así que aguanta, aguanta ahí. Mañana la ducharé otra vez. Porque no sé si la veis que brilla un montón y es porque también tiene un poco de grasita. Así que mañana la ducharemos. Le daremos sus pastillas nuevas. A ver si van bien. Y ala. Colitas, vamos a hacer un pipí, va. Hoy he aprovechado que era lo del Cyber Monday para hacer pedido a Amazon, que tenían la cesta guardadas, lo que os he dicho, ¿no? Las cuatro cositas que me hacían falta para regalos y tal. Y nada, voy a nada, coger el coche y me iré a ver a Albert un ratito y a trabajar. Así que quizás os grabo algo luego con el móvil, porque la cámara la voy a dejar aquí. Quizás os grabo algo mientras esté comprando, ¿vale? Así que hasta luego. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola a todos otra vez, acabo de llegar a casa. Después de trabajar he ido a comprar. Odio ir a comprar, o sea, tengo que subir todo esto. Hacia arriba encima llevo cartones de leche, bueno, que me. ¡Ah! Me he roto. Entonces ahora voy a primero a ponerles la cena a estos porque están en plan, hambre, tenemos hambre. Y luego voy a gestionar todo esto de aquí. Y la lejía. Bruno. Bruno. Voy. Dead. Vale, bueno, tengo los chuchos cenando, así que voy a organizar todo esto. Que empiece la cámara rápida.
la nuestra vida en un café. ¿Qué día más raro he tenido hoy? No es para ti, Bruno. Esto es quesito para mamá, no para ti. No. Aquí. Oye, mi puré, vete. Está aquí pidiendo. Yo me acabo de calentar puré de calabacín que tenía hecho congelado. Y le he echado puré de patatas, en plan deshidratado, porque estaba muy líquido. Y ahora estoy echando un poco de quesito. Y nada, voy a comerme este platazo de puré. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo de hambre. Pues nada, había ido a comprar porque es que no tenía absolutamente nada. He tenido que cargar porque, o sea, estaba agotando las cosas que tenía en el congelador. Pero ahora hacía un montón que necesitaba ir a hacer la compra gorda del mes porque no tenía nada de conservas, ni leche, ni pasta. O sea, he hecho compras así un poco de básicos. He comprado caldito también para hacerme sopita. Lo único que hoy no he comprado nada de carne ni pescado porque pescado me queda. Quiero acabar lo que tengo en el congelador. Y como sé que en un par de semanas voy a tener que ir a comprar porque tenemos una comida de Navidad aquí en mi casa, pues digo, pues mira, compro esto ahora. Y ya. Oye, tengo la sensación de que voy de culo hoy. Vela, cariño, te estoy viendo. No te chupes. Mira, me voy a comer esto. Son ahora las 10 ya. Y voy a bajarlos a la calle. Vamos a hacer un pis. Y al volver, lo que quiero hacer, que esto es también una cosa que me queda pendiente de hoy, pero que quiero dejaros el vídeo grabado, o sea, haré vlog con vosotros ahora, pero luego es para otro vídeo también, es que voy a poneros ahí en el comedor, quizás veis un poco cómo está la nueva distribución del comedor, pero bueno, y lo que vamos a hacer es limpieza de libros. Voy a cenar y luego ya vemos a ver qué hacemos. Ya he cenado. De hecho, voy a fregar el plato ahora en un momento porque hace un tiempo que el lavavajillas me está haciendo el tonto, así que he comprado un limpiamáquinas y lo voy a poner ahora, a ver, a tope, si esto me lo limpia, le limpia los filtros, limpia todo y deja de salirme todo sucio. Que lo he tenido que vaciar, he fregado todo esto antes, que es lo que había dentro, así que voy a fregar mi plato de la cena, a recoger un poco, e iremos a hacer un pis. Con estos que están, aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. Mira cómo os gusta la silla esta. Esta es mi sillón de grabar que lo he puesto aquí. Ah, bueno, ya está, ya os enseño cómo está el comedor. Tenemos ahí un cojín porque así Bruni está al lado de la calefacción. El mueble de la tele es en el mismo sitio. He movido el sofá. Está un poco así ahora en plan salón. He puesto esto aquí con el puff. La mesita, allí está la otra cuna. La mesa de comer. Y bueno, no es definitivo, pero la verdad es que me gusta bastante. Tengo que acabar de ver qué hago con la mesita auxiliar y me van a organizar todo un poco. Mira Topillo ahí. ¿Quieres un suricata, Topillo? Suricata. Y ahora es lo que os digo que, bueno, tengo que hablar con Noé para organizar una cosa de mañana, pero esto es lo que vamos a despejar un poco. De hecho, el otro día estuve ya mirando cosas de aquí y he puesto aquí los libros que sé que seguro no quiero, como yo que sé, Crepúsculo, cosas así, que es que son libros que o ya tengo en ebook o no, o sea, ya me he leído, no sé que no me voy a volver a leer, entonces los voy a vender, donar o lo que sea. Estos se quedan, y todos estos son libros que dudé y que tengo que valorar si me los quedo, si no me los quedo o qué hago con ellos. Sí, bueno, todo esto es lo que voy a hacer ahora, después, cuando acabe de organizar cosas, con esta estantería y toda esta estantería, incluyendo todos los cómics que tengo aquí abajo también. Oye, qué caña le está pegando, que parece que esté lloviendo en la cocina. Hola otra vez, como podéis ver es otro día, es el día siguiente, básicamente porque anoche me quedé como una hora al teléfono con Noé, que está aquí conmigo, di hola. Hola. Y luego se me hicieron las 2 de la mañana editando, así que no me apetecía mucho ponerme a ordenar los libros, así que me fui a la cama. Entonces, una que tiene manía de dormir. Bueno, tenía que dormir. Esa fea manía de dormir. Tenía que dormir, hija mía. Entonces hoy es al día siguiente y voy a aprovechar ahora que no está acabando un do it yourself, porque yo hemos quedado para hacer do it yourself, que veréis aquí poco en el canal. Y digo, va, pues yo antes de empezar otra cosa, que no tenemos mucho tiempo, pues voy a ponerme con esto. En el blog vais a ver en plan la cámara rápida de Chris moviendo libros, limpiando y tal, porque voy a hacer limpieza de todos los libros. Los quiero reorganizar todos y descartar varios porque hace tiempo que quiero hacer la limpieza y toca ya hacer un poco de limpieza de todo esto. Aparte de este clip que vais a ver ahora así de timelapse de Chris aquí moviéndose a cámara rápida, tendréis dentro de poco otro vídeo porque estoy haciendo bastante organización y limpieza y descarte en toda la casa. Pues nada, dentro timelapse.